La guía Cannabis 2 que acaba de presentar el gobierno español deja clara la relación entre el cannabis y el fracaso a la escuela. 40.000 nois y noies de toda España tienen ya problemas de salud a causa de la seva adicción del consumo diario de marihuana, de fumarse un porro, que es el mateix. ¿Quins problemas? Doncs tenen problemas greus danys en el teixit cerebral que afecten a la memòria i afecten també a la capacitat de concentració. Això deriva en un abandonament escolar i també en la dada que hem sabut ara a partir d'aquesta guia, que diu que només un 2% dels que van consumir cannabis aconsegueixen finalment tenir un títol universitari. Avui en parlem perquè el tema preocupa i és greu. En parlem amb un expert en els mecanismes de l'addicció, de totes les addiccions, és Rafael Maldonado, que és catedràtic de farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra i també assessor del govern central en el Pla Nacional sobre Drogues. Gràcies per seguir, benvingut, senyor Maldonado. Moltes gràcies. És un plaer. El pla també diu, en la part positiva, que el consum s'ha estabilitzat i fins i tot s'ha reduït una mica respecte a la primera guia, la del 2004. En efecto, este es el punto positivo, digamos, de este informe. Sabemos que ahora mismo la situación del consumo en España parece que ha tocado techo. Ahora, tengamos en cuenta que las cifras de consumo de las que ya se partían eran tremendamente elevadas. En la encuesta anterior se hablaba de un 42% de población escolar que alguna vez había consumido cannabis, ahora hablamos de cifras del 35%. Han bajado, cierto, pero siguen siendo aún muy elevadas y debemos de tener en cuenta de que se trata de un problema grave, un problema muy serio que tenemos que tener en consideración. Y, por otra parte, estos son los datos en cuanto a España. Pero justo esta semana pasada ha aparecido en la prestigiosa revista Lancet una publicación acerca de la evolución mundial del consumo de cannabis. Confirma, sin lugar a dudas, los datos que el Plan Nacional sobre Drogas nos han comunicado, de que en España está estabilizado el consumo, pero nos alarma el hecho de que hay determinados países, sobre todo los países emergentes y determinados países subdesarrollados, en los cuales las tasas de consumo están subiendo de una manera alarmante. Hablo de países como China, determinados países latinoamericanos, determinados países africanos que están ahora cogiendo el relevo del consumo que se está estabilizando en países industrializados como puede ser Europa, como puede ser Estados Unidos, Canadá o Australia. ¿Y algún por qué? ¿Por qué ahora está pasando? Sembla una mica que vagi acompañando la industrialización, ¿no? La entrada de aquests países en el món industrialitzat. ¿Por qué? ¿Quina relació té això amb les drogues? Esto me recuerda un poco la evolución del consumo de tabaco. El consumo de tabaco de siempre ha sido un problema mayor en los países industrializados, Estados Unidos, Europa, Canadá. Se han tomado una serie de medidas muy apropiadas para conseguir disminuir en lo posible la incidencia de consumo de tabaco y esto ha llevado a que las industrias encargadas de la promoción del tabaco hayan tenido que buscar otras dianas para vender su producto. Y lo mismo que el tabaco ahora mismo en Europa y en Estados Unidos y Canadá, ciertamente, y de una manera muy afortunada, ha disminuido su consumo, este consumo se está también incrementando en los países en desarrollo. Y es aquí donde el problema se está trasladando y está incrementándose en cuantía, aunque aún en Europa y en Estados Unidos sigue siendo un gravísimo problema el consumo de tabaco. Cuando hablamos del cannabis, para entendre'ns, parlem también de porros, es el mateix que parla de porros, que de marihuana, que de xis, de alguna manera es la mateixa planta, amb algunes... Exactamente, es la misma planta. Es la misma planta. Todo proviene de una planta que se denomina cannabis sativa y las dos formas típicas de consumir en España es la forma de hachís, que es como la residuo, una concentración de la zona más rica en principio activo de la planta, el hachís, y otra la marihuana. La marihuana son las hojas secas que luego se fuma. Y como es obvio, el hachís va a tener una concentración, por lo general, superior de principio activo que la marihuana. Es que dona la sensació que és una droga tova, una droga que una mica acompanya una edat, la joventut, que no passa res, no? Vostè això ho desmenteix clarament i ens aporta imatges en la qual veu que no, que fa mal. Evidentemente, todas las drogas hacen daño en el sujeto. Y el consumo de una droga es un comportamiento a riesgo, sea esta la droga que sea. No podemos hacer comparativas, esta droga es más peligrosa, esta droga es menos peligrosa, no. Cuando un sujeto consume droga, asume un riesgo y es el poder desarrollar una enfermedad que se llama la adicción. Y la adicción, recordémoslo desde el principio, la adicción no es un vicio, la adicción es una enfermedad.
Y esta enfermedad se desarrolla cuando un sujeto que es vulnerable consume una droga en una situación ambiental determinada. Pero claro, nosotros cuando alguien consume una droga no sabe si es vulnerable o no lo es y si su situación de adaptación al ambiente es adecuada o no para desarrollar una adicción. ¿Y persones més vulnerables que altres, per entendre's? Evidentemente. Y ¿persones que probant una vegada poden desenvolupar l'addicció? Que tienen más posibilidades de desarrollar una adicción que otras. Pero, y por esto es un poco como jugar a la ruleta rusa. Se consume una droga y bueno, y se desarrollará o no se desarrollará la adicción. Hay sujetos, obviamente, que no la desarrollan, pero hay una porción que sí va a desarrollar esta enfermedad. Seria interessant veure les imatges que ens ha portat vostè avui, en el qual ha acabat dient enfermedad, ¿eh? Què és una malaltia? Aquí tenim un cervell d'una persona sana i un cervell d'una persona addicta. Ens pot explicar? Sí, esto es una droga diferente al cannabis, pero en el caso del cannabis también se podría observar imágenes similares. En el cerebro que vemos a la izquierda es un sujeto normal. Y lo que vemos de color amarillo es la actividad de las neuronas, la actividad cerebral. Y si nos fijamos en la zona más alta del cerebro, ese es el córtex cerebral. Y el córtex cerebral es la estructura que nos va a controlar todo el pensamiento y el raciocinio. El hecho de que nosotros tomamos una actitud racional va a depender de esa estructura que vemos ahí iluminada en color amarilla, que se llama córtex cerebral. Si por la mañana vamos a trabajar aunque no nos apetezca, es porque el córtex cerebral es el que nos dice, oye, ve a trabajar. Es el que nos da el raciocinio. Bueno, pues fijémonos en la actividad del córtex cerebral de un sujeto normal, cerebro de izquierda, actividad del córtex cerebral de un sujeto de la derecha. El sujeto de la derecha es un sujeto que es un consumidor de droga. Sí. Salta a la vista. Sí, salta a la molt vista. Menys il·luminat de groc, sí. Ahí está. Salta a la vista. Yo creo que no hay que dar más explicaciones. El corte. Lo que ocupa la part que hauria de ser groga, ¿qué es? Aquello es, la taca es rosa, simplemente es una menor actividad. Estas neuronas tienen una menor actividad. Están como dormidas, digamos, entre comillas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al sujeto de la izquierda, cuando le digamos que tome una actitud racional para algo, pues bueno, va a tener una capacidad como cualquiera de nosotros para tomar una actitud racional. I quan vostè diu que és una malaltia, és en base a que et danya el cervell i no és un vici, no és una conducta que un pot controlar. Exactamente. El sujeto de la derecha, este consumidor de droga, el sujeto que tiene una enfermedad, ha desarrollado esta enfermedad que se llama la adicción y que le lleva a perder el control en el consumo. A este sujeto en ningún momento le digamos, oye, por favor, deja de consumir, que es racional, que deje de consumir, porque ahí tenemos en el cerebro que ha habido un cambio que le va a impedir de tomar una decisión racional. Y a esto es a lo que hay que evitar. Vostè ha portat una altra imatge, que és la d'una neurona concreta. Crec que aquest és un experiment amb ratolins, que és el que utilitzen vostès. L'anterior era en humanos, este és en ratones, que han recibido una administración crónica de droga. Això és una neurona, és una neurona. Això és exclusivament una neurona. El de arriba es una neurona de un ratón que ha recibido suero fisiológico. Y el de abajo es una neurona de un ratón que ha recibido droga de una manera crónica. Y esto es el córtex cerebral, esta zona que veíamos que se apagaba en el sujeto que era adicto. Y vemos aquí cómo realmente es que hay cambios en las neuronas, cambios morfológicos en la neurona. Esto quiere decir, por una parte, que esto podría explicar por qué esta actividad cerebral en esta estructura en particular está disminuida y por consiguiente este sujeto tiene una disminución en la capacidad de controlar sus decisiones y también, claro, si hay un cambio morfológico, esto no es un cambio que del día a la mañana va a desaparecer, esto es un cambio a largo plazo. Esa neurona de un día para otro no va otra vez a volver a ponerse en posición habitual. ¿Es quedará siempre así? Es un cambio a largo plazo. Es un cambio a largo plazo. Va. Això explica el perquè d'aquest fracàs escolar, d'aquest baix rendiment escolar i que després, el que hem dit, només un 2% dels que han pres droga de manera habitual acaben una carrera universitària. No? Què els passa a aquests 40.000 joves, nois i noies, que fumen porros diàriament a l'estat espanyol i que, segons el Ministeri, tenen ja problemes de salut? Pues bueno, los problemas son sujetos jóvenes, no necesariamente todos ellos van a desarrollar este cambio en el cerebro que he explicado, pero son sujetos jóvenes en los cuales el cannabis ya ha empezado a incidir en su cerebro. ¿Cuáles son los cambios que nos debe de preocupar más directamente en estos sujetos jóvenes? Primero, tengamos en cuenta que el cannabis va a alterar la memoria. Va a alterar la memoria por un mecanismo muy curioso, porque es que nosotros en nuestro cerebro tenemos un cannabinoide endógeno. Un cannabinoide endógeno que lo que va a hacer es conseguir que olvidemos todo aquello negativo
todo aquello que tiene una consecuencia negativa para nuestras emociones. Por ejemplo, si tú intentas acordarte de algo que te ocurrió cuando tenías 5 años, sin lugar a duda te vas a acordar de algo positivo. Y tu vida cuando tenías 5 años era exactamente igual que ahora, con sus cosas positivas y con sus cosas negativas. Pero tienes un sistema endocannabinoide que hace que olvides aquello que para tus emociones no interesa que te acuerdes. Esta es la fisiología del sistema. Pero claro, si un sujeto se fuma un canuto y activa todo este sistema, se va a olvidar de lo positivo, de lo negativo y de todo. Y este es uno de los principales problemas que genera el consumo de cannabis. Una alteración en la memoria. El sujeto va a tener dificultad para acordarse de todo aquello que le ocurra después de consumir la droga. Y recordemos que la droga va a permanecer en el organismo durante un periodo bastante largo. Tardaremos aproximadamente 36 horas en eliminar la mitad de lo que hemos fumado. O sea, que es una cantidad un tiempo muy largo. Si un sujeto el domingo por la noche se ha fumado un canuto, es evidente que su capacidad escolar el lunes no va a ser ni muchísimo menos la misma, y muy posiblemente el martes tampoco. Ah, y el que ha estudiado aquel diumenge para el examen, es más fácil que se n'oblidi que un nen. Evidentemente, que no. todo aquello que ocurra después del consumo del cannabis y mientras que el cannabis esté presente en nuestro organismo va a dificultar su aprendizaje. Y claro, en un consumidor esto va a ser unos periodos de tiempo muy largo, mientras que este sujeto está en la escuela va a tener una gran dificultad para poder retener los conocimientos que se le exige en la escuela o que se le exige en la universidad. ¿Això amb un porro? ¿Estem parlant d'un porro? Evidentemente, un porro es el tiempo que la sustancia activa está en el organismo, que pueden ser un par de días, pero que por lo general muchos sujetos no es un porro, sino es un consumo mucho más habitual, y en particular de los sujetos que estamos hablando son los que tienen un consumo diario. Un consumo diario, estos sujetos sí, evidentemente, esto le va a ocurrir todos los días. ¿Y la concentración se ve muy afectada también? ¿La capacidad de concentrar? Sí, lo que es la capacidad de concentración en un sujeto que esté bajo los efectos del cannabis está también disminuida. Aquí me gustaría hacer hincapié en algo que a veces se ha hablado y que es cierto que es un término muy ambiguo, el llamado síndrome amotivacional, el cual a la fecha de hoy nadie ha podido todavía demostrar. Pero lo que sí que todo el mundo ha podido demostrar es que un consumidor crónico tiene una disminución de la motivación simplemente porque el cannabis está presente en su organismo durante un periodo de tiempo muy prolongado. Y recordemos también que ahora han subido el número de consultas debido a problemas por el consumo de cannabis. Una de las primeras cosas que alegan los consumidores es precisamente la disminución de la motivación. Disminución de la motivación debido a la presencia continua de cannabis en el organismo. Ah, ¿qué pasa amb el consumidor habitual? Y penso en molts pares que ens poden estar veient que diu, sé que el meu fill de tant en tant fuma. Sí, exactamente. Pues lo que tenemos que decirle es que estén al corriente de que hay un riesgo. No hay que dramatizar, porque dramatizando no se consigue absolutamente nada, pero que tengamos en cuenta de que está en un riesgo. Un sujeto que esté consumiendo porros puede ser que sea un sujeto vulnerable o que no sea un sujeto vulnerable. Y esto nadie lo sabe. Esto nadie lo sabe a la fecha de hoy. Entonces, este sujeto que está consumiendo porro los fines de semana, si no es un sujeto vulnerable, pues posiblemente, aparte de los trastornos de memoria, trastornos de motivación, etcétera, no vaya más, pero si es un sujeto vulnerable, sí que va a poder desarrollar una adicción. Y por lo tanto, yo lo que le diría es que por favor estuvieran atentos a la evolución del consumo de su hijo, para es la única manera de verificar si realmente está ante un sujeto vulnerable o no. Y recordemos que, bueno, hemos hablado del problema de la motivación, del problema de aprendizaje, pero hay otro problema también importante que muchas veces se minimiza, que es el problema de la conducción de vehículos. Ajá. Todo el mundo estamos muy al corriente de lo peligrosísimo que es el consumo de alcohol cuando se va a conducir un vehículo. Por desgracia, hay la percepción de riesgo por el consumo de cannabis en cuanto a la conducción de vehículo está muy disminuida. Y debemos de ser conscientes de que el consumo de cannabis incrementa el riesgo de tener un accidente de circulación. Y lo que es más grave, el cannabis, cuando se asocia con el alcohol, se multiplican los riesgos del cannabis y del alcohol. Y no es raro encontrar sujetos que, tras el consumo de cannabis, tras el consumo de alcohol, conducen vehículos. Esto es una actitud extremadamente peligrosa. ¿Y con el tabaco? ¿Cuándo se asocia al tabaco? Pues bueno, recordemos que en España también muchas veces el cannabis se asocia al tabaco. Y esto tiene también una potenciación de determinados efectos. En primer lugar,
Recordemos que el cannabis lo que nos va a producir en los pulmones es una broncodilatación, nos dilata los pulmones. Todos sabemos que el tabaco, también el cannabis, pero todos sabemos que el tabaco es dañino para los pulmones. Si tenemos una sustancia que nos abre los pulmones y otra que mete la sustancia tóxica, es obvio que la combinación del broncodilatador más el tóxico que lleva el tabaco es la forma perfecta de producir una lesión masiva en el pulmón. Y es por ello por lo que es más peligroso el consumo de cannabis asociado con tabaco, porque de esta manera se potencian los efectos tóxicos de ambas sustancias, sobre todo del tabaco, en el pulmón, además de que determinados efectos psicoactivos del cannabis también se puedan ver modificados por la nicotina que contiene el tabaco. Les imatges que hem vist del cervell val per tot tipus de drogues, fins i tot per les legals, per una persona consumida habitual d'alcohol i de tabac? És a dir, també tenen el cervell danyat? Sí, exactament. O sea, siempre hay un poco el concepto de que una droga, porque sea legal, va a ser menos peligrosa. No, esto es erróneo. Las drogas, o sea, el hecho de que haya drogas legales o ilegales es una clasificación administrativa, pero nuestro cerebro no hace diferencias entre drogas legales e ilegales. Hay imágenes exactamente iguales que las que he mostrado del cerebro con una menor actividad cortical en el caso de consumo de alcohol y en el caso de consumo de tabaco. Estamos ante un sustrato biológico común para explicar la adicción a cualquier tipo de droga, sea esta droga legal o sea esta droga ilegal. Moltíssimes gràcies, senyor Rafael Maldonado. Crec que ha quedat molt més clar tots els mecanismes de l'addicció que vostè estudia i que ha aconseguit fites importants, com ha aconseguit demostrar fa uns mesos i va ser publicat en una revista mèdica important, de la relació entre la droga, el cannabis i l'amnèsia, no? Fins i tot. Moltíssimes gràcies i fins una altra. Siguen siendo aún muy elevadas y debemos tener en cuenta de que se trata de un problema grave, un problema muy serio que tenemos que tener en consideración. Y por otra parte, estos son los datos en cuanto a España, pero justo esta semana pasada ha aparecido en la prestigiosa revista Lancet una publicación acerca de la evolución mundial del consumo de cannabis. Confirma, sin lugar a dudas, los datos que el Plan Nacional sobre Drogas nos han comunicado, de que en España está estabilizado el consumo, pero nos alarma el hecho de que hay determinados. La guía Cannabis 2 que acaba de presentar el govern espanyol deixa clara la relació entre el cannabis i el fracàs a l'escola. 40.000 nois i noies de tota Espanya tenen ja problemes de salut a causa de la seva addicció del consum diari de marihuana, de fumar-se un porro, que és el mateix. Quins problemes? Doncs tenen problemes greus danys en el teixit cerebral que afecten a la memòria i afecten també a la capacitat de concentració. Això deriva en un abandonament escolar i també en la dada que hem sabut ara a partir d'aquesta guia, que diu que només un 2% dels que van consumir cannabis aconsegueixen finalment tenir un títol universitari. Avui en parlem, perquè el tema preocupa i és greu. En parlem amb un expert en els mecanismes de l'addicció, de totes les addiccions, és Rafael Maldonado, que és catedràtic de farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra i també assessor del govern central en el Pla Nacional sobre Drogues. Gràcies per seguir, benvingut, senyor Maldonado. Moltes gràcies. És un plaer. El pla també diu, en la part positiva, que el consum s'ha estabilitzat. Determinados países, sobre todo los países emergentes y determinados países subdesarrollados, en los cuales las tasas de consumo están subiendo de una manera alarmante. Hablo de países como China, determinados países latinoamericanos, determinados países africanos, que están ahora cogiendo el relevo del consumo, que se está estabilizando en países industrializados, como puede ser Europa, como puede ser Estados Unidos, Canadá o Australia. I algun per què? Per què ara està passant? Sembla una mica que vagi acompanyant la industrialització, no?, l'entrada d'aquests països en el mobilitzat, i fins i tot s'ha reduït una mica respecte a la primera guia, la del 2004. En efecto, este es el punto positivo, digamos, de este informe. Sabemos que ahora mismo la situación del consumo en España parece que ha tocado techo. Ahora, tengamos en cuenta que las cifras de consumo de las que ya se partían eran tremendamente elevadas. En la encuesta anterior se hablaba de un 42% de población escolar que alguna vez había
consumido cannabis, ahora hablamos de cifras del 35%. Han bajado, cierto,